Ya tenemos 1.151.000 patrulleros sectoriales y territoriales inscritos, es decir, tenemos los 9.000 y pico jefes de VC, de CLP, perdón, los 13.686 jefes de VC que deben movilizarse mañana, tenemos a el 131.000 jefes de patrullas sectoriales y el 1.151.000 patrulleros territoriales. Todas y todos tienen que moverse mañana, junto mañana, a los 100, mañana a partir de las ensayo, 8 de la mañana, sí, otro el 22. Okay. Junto a los 120.000 testigos y testigas que ya fueron, ya recibieron su curso de formación, que son verdaderos protectores del voto en el caso de la elección del 6 de diciembre. ¿Quiénes van mañana a los centros de votación? Alrededor del centro de votación deben estar los jefes de UH, los jefes de CLP, las testigas y testigos, todos los patrulleros sectoriales y territoriales y las candidatas y los candidatos. ¿Para qué? Bueno, llegando nosotros vamos a tener un centro por cada estado y un centro de cómputos y de coordinación nacional. Vamos a estar viendo cuánta gente se presenta al centro de votación de la maquinaria. Vamos a tener unos mecanismos para saber, unos mecanismos electrónicos para saber quién está llegando. Luego enseñar a votar. Votar realmente es muy sencillo. Pero nosotros queremos que nuestra gente no se equivoque. No se equivoque. Que ponga a seleccionar todo. En el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que toque los ojitos de Chávez y se marca a seleccionar todo, apretando o la franja de seleccionar todo o apretando la tarjeta lista. O si quiere votar por la estrellita de Patria para Todos, o si quiere votar por la estrella de Tupamaro, o si quiere votar por la tarjeta morada del MEPO de Podemos. Mañana se va a hacer ese ensayo en las mismas, en los mismos centros sí, de lo que fue el simulacro del CNE. No. Son 13.683 concentraciones que vamos a hacer mañana. Esto, cada grupo, cada VC, hay una VC asociada a cada centro de votación. Entonces, cada VC se va para su centro de votación, los candidatos van a ir recorriendo los centros de votación de su circuito, enseñando a votar. Hay una cosa muy importante que dice Maduro, y que se parece a lo que tú acabas de decir, el calladito que tú dices. Maduro dice que tocar a la gente. Nosotros tenemos que ir y tocar a la gente que vaya pasando, darle un volante. Que se lleve su volante, que lea el volante, darle un afiche, darle una foto de Chávez, que la gente siempre lo agradece. Escuchar lo que tenga que decir, como ha pasado con los Casa por Casa, donde mucha gente muchos candidatos van a Casa por Casa y dicen, bueno, claro que hay dificultades, pero también es verdad que estas dificultades no solamente no las generó Maduro, sino que Maduro denodadamente está luchando contra esas dificultades. Exacto. Porque no es lo mismo un gobierno como el de Carlos Andrés Pérez, que le quitó el salario a los trabajadores porque el Fondo Monetario Internacional se lo exigió, a un gobierno como el de Maduro, que protege el salario de los trabajadores y los que están intentando...